San Luis, Missouri, martes a las 10:32 de la mañana. Bob, ¿qué es lo que haces? No puedes sacar eso de aquí, Bob. Los Ángeles, California, martes a las 3:40 de la tarde. Grace. ¿Estás bien? Me siento fatal. Todavía no puedo creerlo. ¿No has tenido una señal? Nada. Anoche hubo vino y luces. Mira, Mary, él necesitaba su sitio. Su sitio. Gracias por permitir que me quede. Lo hago encantada. Ojalá no tuviese esa reunión, pero volveré a casa antes de las 10, ¿de acuerdo? Bien. ¿Haces el favor de llevarme los libros a casa? Oh, claro. Esta es la llave del portal. Esta es la del apartamento. Guardo el pan en el frigorífico. Encontrarás el whisky en el armario del salón. Te veré luego. Todo se arreglará. Eso espero. Mary Casali. No tengo absolutamente nada que ver con la agencia, lo siento. Se trata de Robert Golem. OJ, California, martes 8:10 de la tarde. ¿Qué tal, amigo? Pasad. ¿Cómo están, Henry? Bien. Estuvieron en Navidad, volverán en verano. ¿Ya deben estar a punto de entrar en la universidad? Casi. Uf. Es increíble. ¿Sabes algo de Molly? Volvió a casarse hace 3 años. No me digas que has hecho un viaje tan largo para preguntarme por ella. Mi teléfono funciona. Hace años. Sí, bueno, lo siento. Tengo un agente que ha asesinado a 2 de mis hombres. Ahora solo me dedico a la pesca. Hablo de un tiburón.
Dispones de un ejército de expertos, ¿no? Tengo motivos para suponer que ese hombre ha memorizado el historial de los agentes. El que tú hayas estado alejado 8 años te confiere una gran ventaja. Los Ángeles, martes 9:35 de la noche. Está entrando Robert Golem. Lleva 6 años en la agencia. Durante un tiempo, se le encomendó la misión HOS2. ¿Y eso qué significa? Hemisferio Occidental, sección 2, San Luis, Missouri. Durante 6 años ha estado suspendido. ¿Por qué? Se canceló la clasificación de su trabajo. ¿A quién pertenece el historial? Es el suyo. Esta es Mary Casali. Sí, es una máquina de matar. ¿Para qué departamento trabajaba? Asesinatos. ¿Asesinatos? ¿Es un departamento? No es un departamento, es una sección autónoma y separada de cualquier otra agencia. Lo descubrí esta mañana. Vamos, Lance. Tú eres el jefe. Durante menos de un año, esa sección se creó hace 6 años y hace 2 que fue disuelta. ¿Recuerdas a Phil Dewberry? Sí. Hace 6 horas encontramos su cadáver. Suicidio. Dejó esto. Todo lo que hice fue por el bien de mi país. Lo que haya quedado sin terminar, Golem lo hará. ¿Qué relación había entre los dos? El mismo departamento. No, era técnico en explosivos, armas especiales. Asesinato. Según refleja su informe psicológico, le amargó la disolución de su departamento. Se opuso a ser trasladado y se retiró. Se mudó de San Luis a la mansión de sus antepasados, cerca de Santa Fe, México. Quizá fuera un psicópata. Puede que se haya vuelto así. No lo sabemos. Haber dado muerte a 2 agentes por recuperar su historial hace pensar que lo que asoma solo es la punta del iceberg. ¿Cuántos más integraban el departamento? 1. Yo. Mary es la única agente que trabajó con Golem. Ella sabe cómo opera y cómo manejarle. ¿Para qué me necesitas? A ella la descubriría a 1 milla de distancia. No es como nuestros tiempos. Nosotros, como asesinos, no éramos más que novatos impulsados por el idealismo. Golem es un profesional, tú lo has dicho. Es una máquina de matar. Ninguno de los agentes puede acercársele, por eso te necesitamos. Pero hay otros como yo. No de tu categoría. Ni tan a mano, ¿no es verdad? Robert Golem va a matar a mucha gente. ¿Hacia dónde va? No lo sabemos. Salió antes de que pudiésemos localizarlo. Si esta señorita fuese la única persona que sabe cómo actúo, sería mi primer objetivo. Me gustaría que viniese por mí. Dios mío. Tengo una amiga en casa. Hablas con el 555-3247. No estoy en casa en este momento, pero si dejas tu nombre y tu número de teléfono y un mensaje breve después de la señal, te llamaré cuando vuelva. Grace, soy Mary. Coge el teléfono. Necesito hablarte.
Grace, coge el teléfono, por favor. ¿Se habrá marchado? No, sé que no iba a salir. Debo irme ahora mismo. Grace. Por favor, coge el teléfono. Grace, vamos, coge el teléfono. Diga. Grace. Mary. Hola, Mary. Me he bebido todo tu whisky. Grace, no hagas preguntas. Tienes que salir del apartamento. Inmediatamente. ¿Me oyes? ¿Irme? Es grave. No hagas preguntas. Solo vete. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Nada, Grace. Simplemente hazlo. Mary, ¿qué es lo que pasa? Alguien irá a mi apartamento. Un loco. ¡Sal de ahí! He puesto la cadena de seguridad en la puerta. La cadena de seguridad no supone obstáculo alguno para ese loco. Grace. ¿Me escuchas? ¡Grace! Está rota. La cadena está arrancada. Sal de ahí. ¡Ahora mismo! Esto es para cazar elefantes. Yo uso una vareta. Esta vez no. ¿Estás intranquilo por mí? No, por él. Tienes que disparar al estómago. Usa chaleco antibalas. ¿Y entre los ojos? Apúntale al estómago. Si le das en cualquier otro sitio, no vivirás para contarlo. También su vida está en juego. Fíate de ella. Los Ángeles, martes a las 11:40 de la noche.
Aquí el conserje. Aquí el propietario. Delante, conserje. El apartamento está vacío. La propietaria. ¿Son tuyos estos libros o recuerdos de un viejo amor olvidado? ¿Por qué? ¿Hay alguno que no pueda leer una mujer? Hay pocas personas que lean esto. Cibernética. Es evidente que no tratamos a las mismas personas. Habrás mirado debajo de la cama y en los armarios. En el que está cerrado, no. Base, aquí el propietario. El pájaro ha volado hacia la puesta de sol. Comprendido, propietario. Lo siento. Quería decírtelo. ¿Sentirlo? Ha estado a punto de romperme la cabeza. Lance, temía que te negaras si lo sabías. ¿Qué ha ocurrido? ¡Henry! ¡No te culpo por tu enfado! Eres muy amable. ¡Pero necesito tu ayuda! ¡Adiós! ¡Henry, quieres la chaqueta! El robot no tiene tu historial en su programa. Eso significa que ignora tus fuerzas, tus debilidades y cómo actúas. Sobre cualquier agente tienes una gran ventaja. Yo no soy agente y Lance no es mi jefe. No me importa la agencia. Pues escóndete hasta que atrapen a ese robot. Debo encontrarlo. Cuando entré a trabajar para la Natronics Corporation, ignoraba con qué fines se desarrollaba el robot. Cuando se trasladó el proyecto a la agencia y me solicitaron que siguiera con él, acepté porque me sentía halagada al saber que apreciaban mi trabajo. Al mismo tiempo pensaba que hacía algo por mi país. Hace 5 años, un diplomático resultó muerto de un tiro al lado de su coche. Vi las fotos en las noticias de las 11. A la mañana siguiente, cuando fui a trabajar, por primera vez vi a Dewberry expresando sus emociones. Estaba muy excitado. No podía guardar el secreto. Era nuestra creación, Golem, quien llevó a cabo el asesinato. Yo dejé la agencia esa misma tarde. Desde entonces me dedico a la enseñanza. ¿No eres el único al que sacan del pasado? Muy halagador.
¿Conoces las tres leyes de la robótica de Asimov? Primera, un robot no debe dañar a un ser humano. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando dichas órdenes contradigan la ley primera. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia en tanto y cuanto dicha protección no infrinja ni la primera ni la segunda ley. Al crear un robot asesino, dejamos al margen toda ley. Dewberry lo ha programado para matar. Ignoramos quiénes y cuántos son los blancos potenciales. Tal vez sean miembros del Congreso. Puede que sea el presidente. Todo el que se enfrente a Colin morirá. Está programado para llevar adelante su misión y también para sobrevivir. ¿No te has comido el pastel? ¿Por qué he de ser yo el que se enfrente a Colin? No es por la agencia. Quizás por tu país. Quizás por ti. He leído tu historial. Sé que eres un hombre íntegro. Los Ángeles, miércoles 2:40 de la madrugada. Entré a trabajar para la Natronics Corporation después de haberme graduado en cibernética. Estaban desarrollando el prototipo de un humanoide. Me dedicaba al sistema de control, esencialmente al sensorial. Este humanoide está dotado de visión binocular, también de ampliación de campo, y tiene sensores de infrarrojos. Su agudeza auditiva es superior a la de cualquier otro ser viviente. Tiene sentido del tacto, pero no del dolor. Los únicos sentidos de los que carece son el olfato y el gusto. El doctor Dewberry se dedicaba al área motora, específicamente a sus aptitudes ofensivas y defensivas. Está hecho a prueba de fuego y lo resiste hasta 500 grados centígrados. También está hecho a prueba de balas y encaja proyectiles de todo tipo, hasta los del calibre 9 milímetros, disparados a una distancia de 2 metros. Solo consiguen rasgarle la piel. Solo se le puede dañar en su cavidad abdominal. ¿Por qué solo ahí? El pecho y el cerebro representan los blancos principales para un proyectil. Al colocar su cerebro en la parte inferior de su cavidad abdominal, minimizamos los riesgos. ¿Es su único punto débil? Hay otros dos. Nunca permitiría caer en manos de sus enemigos. Ante un ataque está programado para reaccionar y sobrevivir. En una situación límite en la que no pueda pelear ni huir, está programado para autodestruirse. ¿Cómo? Explotando. Si eso pasa, no me gustaría estar cerca. ¿Cuál es su otro punto débil? Nos daba miedo utilizar baterías de plutonio por el riesgo de escape radiactivo en el caso de una autodestrucción. Su fuente de alimentación es la energía solar a través de sus ojos, pero no le resulta suficiente para subsistir. Cada 72 horas debe recargarse en una fuente eléctrica de alimentación. Está programado para encontrar la situación más favorable y conectarse entonces a una red de suministro. Necesita un periodo ininterrumpido de 30 minutos. Durante ese tiempo, está indefenso. Es cuando debes cogerlo. Antes habrá que encontrarlo. Hay agentes vigilando las terminales aéreas, estaciones de autobuses, trenes. ¿Saben por qué lo hacen? Pretendo cogerlo de la forma más rápida y tranquila que sea posible. No quiero que lo que sabemos salga de esta habitación. ¿Comprendido? Quiero carta blanca. Autoridad total. Apoyo total. Y libertad total. ¿Comprendido? Thank you.
Los Ángeles, miércoles 8:40 de la mañana. El historial de Phil Dewberry está cargado en la computadora. ¿Dice algo del robot? No. Este asunto me huele francamente mal. Menos mal que tu robot no sabe de armas. Puede apagar una vela de un tiro a muchos metros. Magnífico. ¿Cómo se puede ser un asesino sin usar armas? Hasta ahora se las ha arreglado. No lo olvides, sus ojos le proporcionan imágenes telescópicas. ¿Alguna otra sorpresa? Puede correr a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Vaya. ¿Puede hacer el amor con una mujer? Dime que es una broma. A veces se necesita para disimular. ¿Quién le enseñó? Dewberry. ¿Y también le puso el nombre? Lo de Robert lo entiendo. Se parece a Robot. Pero, ¿de dónde sacó lo de Golem? Según la tradición, en el siglo XVI en Praga, un rabino fanático creó un muñeco de arcilla al que se conocía como Golem. Le dio vida para que protegiese a los judíos de la persecución. Irónicamente, se volvió contra sus creadores. Necesito conocer detalles del hombre, no toda esa información aséptica, odiosos chismes. Háblame de él. No hay mucho que decir. Era puntual y preciso. Rara vez habló más allá del experimento. No tenía sentido del humor. Solo se le veía excitado cuando resolvía un problema. ¿Y su familia? Era viudo. Todo está en su historial. Debe haber algo más. ¿Nunca hablaste con él? Jamás fuera del proyecto. ¿Un almuerzo? ¿Una taza de café? ¿Cómo se puede trabajar con alguien varios años y conocerlo menos que el interior de tu televisor? Fueron 3 años y él era el interior de un aparato de televisión. ¡Cuidado! Por favor, introduzca la tarjeta. Gracias, que tenga un buen día. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Todas las habitaciones tienen aparatos de aire acondicionado? Sí, señor. Muy bien. Quiero una habitación, por favor. No superior al sexto piso. No superior al sexto. Bien, creo que puedo arreglarlo.
No sé cuándo llegaré a casa, Grace. Tal vez dentro de un día o dos. No puedo decirte lo que pasa ni dónde estoy. Sí, me oculto del psiquiatra. No podemos hablar de otra cosa. Bueno, dime cómo estás, Jeff. Encontré algo. Llevaba un diario. Lo había olvidado por completo. ¿Siempre lo ha llevado? Los 3 años que he trabajado con él. Seguro que lo ha hecho a lo largo de su vida. Eso supone muchos diarios. Y dado como era él, los habrá conservado. ¿Eh? Voy enseguida. Andando. Ha ocupado la habitación 512. Hemos hablado con la dirección del hotel y cooperarán con nosotros. Tenemos una habitación en el piso 6, al otro lado de la calle. Tienen las cortinas corridas y no vemos lo que hace. No utilizará la habitación para dormir. Esperemos que necesite recargar su fuente de energía. ¿Llegó el equipo? Lo están instalando. ¿Por qué no derribamos la puerta y disparamos? Cuando se está recargando no tiene defensa y nadie saldrá herido. ¿Cómo piensas descubrir una recarga con el tipo de energía que utiliza este lugar? Necesita una fuente de alimentación de 220 voltios. Eso significa que debe conectarse a una toma para aire acondicionado que esté funcionando esta noche. Cuando se conecte, lo descubriremos. Bueno, cuando eso ocurra, cortamos la corriente y ya está. No, tiene poder para contrarrestar. Si produces un corte, despertará. H1. H1. Acaba de salir de su habitación. Está bien. No ha tenido tiempo de recargarse. Estemos preparados. Gracias. Dios mío, qué guapo eres. ¿Por qué no vienes hacia aquí y me haces feliz? ¿Me hablabas a mí? No, solo pensaba en voz alta. ¿Acabas de llegar? Sí. Hola. ¿Cuánto he dormido? 1 hora. ¿Has dormido tú? No puedes porque estás cansado. ¿Se repite el sueño? He leído tu historial, ¿recuerdas? Sueño algunas noches. Antes era todas. ¿Y ha vuelto? ¿Vuelto? Ojalá se hubiese ido alguna vez. Bomeidi era un terrorista.
Peor aún, dirigía organizaciones terroristas en todo el mundo. No tuve la culpa de lo de Bomeidi. Recibí la orden de eliminarlo. Un hombre. En su avión particular. Y cambió de planes. Cambió de planes y murieron 167 personas. Desde entonces dormir no es un placer para mí. Tu historial no menciona que debía haberse tratado de un avión particular. Ahora sé algo más de ti, Henry. Lo sabía. Sabía que debía ser modelo. ¿De qué tipo? Físico. ¿Desnudo? Por lo general. ¿A doble página? Para publicaciones científicas. Oh, estás bromeando, ¿verdad? Debo irme ahora. ¿Tan pronto? Tengo una cita de negocios. Espera. Un minuto. Guárdala. Gracias. H1 aquí, C2. Adelante, C2. El sujeto ha salido del bar. Bajó en el quinto piso. Thank you.
H1, aquí C2. No está en su habitación. ¿Estás seguro? La habitación está vacía. Habrá ocupado otra. Tenemos 27 minutos para encontrarlo. Trae a tus hombres aquí. Deja dos guardias delante y dos en la parte de atrás, por si acaso pasa por aquí. Quiero dos coches en la zona. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? 500. No irá más allá del quinto. Aunque busque otra salida, no sobrevivirá a una caída superior a los 5 pisos. Habitación por habitación, desde el quinto hacia abajo. ¿Tiene una llave maestra? Sí, señor. Es por no romper las puertas. Discúlpenos. ¿Qué tiempo nos queda? Menos de un minuto. Y faltan todavía 40 habitaciones. Disculpe, señor. Creo que hay una puerta cerrada por dentro. Ábrela de una patada. Hay algo contra la puerta. Que no sabe que hay ascensores. ¡Maldita sea! ¡Se nos escapa! Jueves 1:25 de la madrugada. Lo que había que hacer era mantener este asunto en secreto. Y la emprendéis a balazos en un hotel delante de varios testigos. Y encima no conseguís cogerle. Es que estás ciego, Henry. Había que dispararle al abdomen. Le disparé al abdomen 2 veces. Yo lo vi. ¿Y qué ha ocurrido? No lo sé. ¿Y tú no lo sabes? Eres la experta. Era Wheeler. Hemos comprobado las llamadas de la policía. Encontraron a un hombre estrangulado. Tenía una herrería. Es evidente que ese tipo robó un trozo de acero. ¿Qué ha utilizado para protegerse? Pagaré caro por esto. Ay, ¡qué ironía! He cuidado tanto mi carrera. Jamás he dado un paso que no hubiese estudiado antes. Y voy a pagar las culpas por la megalomanía de los demás. Iré a casa de Dewberry. Ese hombre llevaba unos diarios. Si los encontramos, tal vez sepamos a qué atenernos. El robot está en Los Ángeles. Te necesito aquí. ¿Qué pretendes que hagamos? ¿Esperar que se presente? Y ha matado a uno de sus testigos. ¿Qué haremos si aparece entre la gente? ¿Hacerle que vuele por los aires? Iremos a Santa Fe. ¿Qué son esos diarios de los que habla? Registramos la casa. Si hubiera habido diarios, los habríamos visto. Quiero que alguien vigile a esos dos.
Si encuentran los diarios, quiero saberlo. Pueden ocasionar problemas a la agencia. ¿Puedo usar tu cuarto de baño? Sí, esa puerta. ¿Pero qué te ha pasado? La reunión de negocios fue un fracaso. ¿Bromeas? ¿Son agujeros de bala? Solo en la ropa. ¿Copa? Sí, por favor. Muy bien. ¿Me puedes prestar una plancha? Necesito un sitio para pasar la noche. ¿Puedes quedarte aquí? Gracias otra vez. Santa Fe, Nuevo México, jueves a las 11:20 de la mañana. ¿Nunca duermes? A veces. Ay, desde luego, nunca te cansas. Doy fe de ello.
Pensé que no fabricaban esto desde los 50. Estará aquí desde entonces. Eso de ahí no es de esa época. Octubre del 85. Philip Duberry. ¿Crees que Phil era un paranoico? Comprado en la mejor boutique de la ciudad. Lo tenían en marrón, pero creo que el azul te sienta mejor. Es muy bonito. ¡Ay! ¡Cuidado! Tienes mucha fuerza. Lo siento. Me gustas. ¿Huelo a algo bueno? A café. Mira, aquí está. ¿Has visto esto? Uh-huh. Era un hombre ingenioso. Estás comprometida con alguien. Eso es asunto personal. ¿Tú has leído mi historial o...? Hubiera podido leer el tuyo en el ordenador, tecleando. No estoy comprometida, ni he estado casada. He perdido dos oportunidades. Una la lamenté, la otra la agradecí. ¿No vas a comer nada? Puede estar envenenada. Es cera. Sería capaz de hacer chicle falso. ¿Por qué no? Ha fabricado gente falsa. El chicle es barato, la cera es mucho más cara. Quizás no le gustaba que la gente como tú viniera aquí y se comiera su experimento. Nadie venía aquí. Ese hombre era un solitario. Dame un cuchillo. ¿Estás de verdad? T-322 Gaylord TBL 8505. El fabricante de la cerradura y el código. Escucha, amigo. Esto no es un departamento del FBI. Tenemos problemas con uno de nuestros agentes. Es un caso para un psiquiatra. Oliver, ¿crees que alguien puede correr a 50 kilómetros por hora o saltar por encima de un coche? No me importa lo que la gente crea haber visto. Le disparamos porque era peligroso, pero eso es asunto nuestro y de la policía local, no del FBI. Nosotros nos ocuparemos de él, ¿de acuerdo? Bien. Cuando vuelva almorzaremos juntos. Bien, cuídate. Smithfield está invadiendo mi terreno. Stinson pide información acerca de un fabricante de cerraduras. Ha encontrado la llave de una caja fuerte en una casa de Duberry. ¿Tienes un equipo ocupándose de él? Sí, señor. Déjale actuar.
Volveré a verte. No lo sé. Quiero que sepas que eres un hombre deliciosamente excitante. Y eso no es normal hoy en día. Todos los hombres que conozco parecen artificiales. Me gustaría que me llamases en cualquier momento. Vamos a empezar. De acuerdo. Bingo. Doble bingo. Hola. A lo mejor necesitan ayuda. Tenemos un camión para transportarlo todo. No se molesten. Tenemos órdenes. ¿Cuándo lo revisemos? Dickman dijo que ahora. No van a revisar nada. Llámale y recuérdale quién soy yo. ¿Quién está a cargo de esto, Carta Blanca? Lo siento, amigo. Tendrás que llamarlo tú. No tengo tiempo. Vamos, Toddy. ¿Quién se encarga de esto? Tú. Vamos, déjalas. Estamos de tu parte, recuérdalo. No estoy tan seguro. He dicho que dejes las cajas. ¡Contra la pared! Coge esa pistola del suelo. Os devolveré las armas cuando consigáis una nota de Dickman. Adiós, chicos. Se han llevado los diarios. Maldita sea. Llama al aeropuerto. Debemos darnos prisa. Aquí tienes, Becky. Gracias. ¿Cómo te llamas? Kathleen. Kathleen. Aquí tienes. Gracias. Espero que te guste. Santa Fe, viernes 7:35 de la mañana. No hay nada de comer en esa cocina. Me muero de hambre. ¿Otra vez? Estoy programada para ingerir 3 comidas al día. Y para dormir 8 horas por la noche. Puedes comer y dormir después. Solo quedan 3 diarios. Escucha esto. Clemens ha creado un grupo de presión para reducir en un 50% los gastos militares antes de los próximos 7 años. Esta medida equivocada de un científico nos va a perjudicar mucho. Escucha esto. El senador Stenhouse está planificando la forma de matar al MX. Debería colocarlo en la punta de un proyectil y apuntar con él a Moscú. El profesor Clemens, científico nuclear, y el senador Stenhouse de Michigan. ¿Cuántos hay? 15. Bueno, Dewberry era un loco paranoico. Lo único que falta son voces surgiendo en la distancia. Va a matar a gente influyente que no comparte su punto de vista.
Un momento. Un sector de la agencia está presionando a Washington para que nombre director a Calvin Lance. Si esto llegase a ocurrir, podemos despedirnos de este país. ¡Cal Lance! ¡Qué sorpresa! ¿Encuentras algo? No. Llamaré a Lance. ¿Cuánto hace que conoces a Lance? Me reclutó al salir de la universidad. Tenía a su cargo el Oriente Medio. ¿Sois amigos? No lo sé. ¿Hay amigos en este trabajo? Hey, Calvin es mi amigo. ¿Os ha enviado Dickman? Tenemos a Dick. Te estaba llamando, Cal. ¿Qué te pasa, Henry? Quedamos en autoridad total, apoyo total, libertad total. Dickman cambió todo eso. ¿Es cierto? Pensé que sería mejor tener esos diarios en la agencia. Has cometido un error. ¿Los has leído? La mayoría. Tenemos una lista de 16 posibles víctimas. Tú eres una de ellas. ¿Queréis esperar fuera? ¿Figura el nombre de Marcus Baines? Sí. Golem le mató ayer. ¿Puedo ver la lista? Ahí la tienes. Bonita colección. ¿Cuál será el programa que Golem debería seguir? Eso es imposible saberlo. ¿Cubrirá su cupo de matanzas en Los Ángeles y se marchará? No necesariamente. Barnes vivía y trabajaba en Washington. Si Golem estaba preparado para matarlo, irá donde le sea posible cumplir con su cometido. Si va a comenzar por Washington, el próximo debería ser el senador Corbin. Corbin odia la agencia. Washington, sábado 10:05 de la mañana. ¿Qué es lo que intenta Lance? Esto parece estar hecho al mejor estilo judío, como el cerdo asado. Lamento que lo interprete así, senador. Cuando detectamos que un miembro del Congreso está en peligro, es nuestra responsabilidad protegerlo. Su responsabilidad se limita a reclutar inteligencia en el extranjero. Aunque últimamente la palabra inteligencia parece estar ausente de su organización. ¡Adelante! El señor Smithfield. Senador. Siento hacerte venir en sábado. Hola, Carl. Oliver. Siéntate. El señor Lance dice que mi vida está en peligro a causa de uno de sus agentes. ¿Se trata de ese psicópata de Los Ángeles? Hablaré con el servicio secreto. ¿Por qué? ¿Es asunto nuestro? Lo era. Esto no es jurisdicción de la agencia. Eso no ha estado bien, pero otra cena a base de pollo y me saldrán plumas. Maldita sea.
miedo. Quiero el nombre de ese tipo, quiero su historial. Y quiero saber cómo ha podido sujetarse debajo de un coche que se desplaza a 80 kilómetros por hora. Su nombre es Robert Golem. Su historial se ha extraviado y hace lo que hace porque le hemos entrenado. Por tu bien, retírate del asunto. Un senador de los Estados Unidos ha sido asesinado y debo resolverlo. No trates de enseñarme la Constitución. No se trata únicamente de la Constitución. Si no obtengo lo que pido, acudiré al presidente. Espera un momento. Bien, amigo. Ese soldado está intentando que se lo diga todo. Ayúdame, ¿quieres? ¿Decirle la verdad? Hoberman es el siguiente en la lista. Si Golem no lo encuentra, eso lo detendría todo. ¿Te refieres a que se escondiera para que Golem no le encuentre? Así es. No funcionaría. Cualquier programa bueno tiene en cuenta la imposibilidad. Iría a la siguiente víctima. ¿A dónde quieres llegar? Un cebo. No puedes pedirme que le pida a Hoberman que actúe como señuelo. No estaba pensando en él. Pensaba en el siguiente nombre de la lista. Tucker. Santa Fe, domingo 11:50 de la mañana. Lo que vais a oír es alto secreto. Probablemente habrá individuos aquí que no estén de acuerdo con mi decisión. Pero quiero ser honrado con mi gente. Hay un asesino que se dirige hacia aquí para matarme. Este asesino es un robot. No es una broma. Podéis moriros de risa o escuchar y vivir. ¿Qué tal va eso? ¿Qué profundidad quieres? ¿6 metros? ¿Crees que lo podrás saltar? No es para atraparle, es para escondernos. Golem tiene visión infrarroja. Puede ver en la oscuridad perfectamente. No me gustaría ocultarme aquí. Esa cosa podría tropezar conmigo. Hemos tomado todas las posiciones para cubrirnos. Vaya un lío. ¿Cuánto queda? Solo es una suposición, pero si yo quisiera que el programa fuera eficaz, no esperaría más de 48 horas antes de ir al siguiente objetivo. Ojalá tengamos ese tiempo. Que tenemos cubiertos todos los ángulos. Podría entrar por cualquiera de las ventanas o atravesar las paredes. Procuraremos que no suceda nada así. ¿Qué es eso? Pensé que podríamos colocarlas por toda la propiedad. Así no tendremos que preocuparnos por dónde aparece. ¿Y si a algún vecino se le ocurre acortar el camino hacia su casa y tropieza con una? ¿Sabes en lo que pienso? No me importa, Wheeler. Shh. Recuérdame que mañana traigo una almohada. Shh. Esa cosa es capaz de oír a más de 8 metros. No querrás quedarte aquí un día más. ¿Y si están en un error? Gracias. ¿Qué
Qué tranquilo está todo. ¿Por qué tendrá que cambiar? ¿Te gusta la pesca? Nunca he ido. Se siente una gran paz. Me gustaría llevarte alguna vez. Y a mí me encantaría. Quiero que me hagas un favor. Márchate de aquí. No. ¿Ya no puedes hacer nada? No me iré hasta que no le hayan destruido. Me sentiría mejor. ¿Sí qué? Si no tuvieras que preocuparte por mí. Sí. Vamos a dejarlo claro. No cocino ni lavo platos. Ni te pongo las zapatillas. Ni grito por haber visto ratones, arañas, ni hombres espiando. En resumen, me las arreglo sola. ¿Con qué cebas tu anzuelo? ¿Puedes aceptarlo? Di que sí. ¿Despacho del profesor Hoberman? ¿Puedo hablar con el profesor, por favor? Lo siento, el profesor Hoberman no está. Gracias, probaré en su casa. Me temo que no podrá hablar con él allí. Se ha ido del país 3 semanas. ¿Puede decirme dónde está? Se ha ido de safari a Kenia. Pero llamará a últimos de la semana que viene. ¿Quiere que le dé un mensaje? No, gracias. Lo intentaré otra vez. En el próximo vuelo a Santa Fe, un billete de ida, por favor. ¿Quiere reservarme un coche en el aeropuerto? Acabo de hablar con Brad. Han estado catalogando los diarios de Dewberry. Parece que falta uno. ¿De qué año? Del 78. ¿Es importante? Parece que Stinson lo oculta. No, ella. Lo quiero. Lo tendrás. Thank you.
¿Qué estás haciendo? Es propiedad del gobierno. Déjalo. Lo siento. Es propiedad del gobierno. Henry, el diario pertenece a la agencia. ¿Por qué te interesa? No importa, Henry. Dámelo. Vino del sector de Krieger. Llama. ¿Krieger? ¡Krieger! ¡Krieger! No responde. ¿Tú qué opinas? ¿Se marchará Golem? No, está programado para Lance. No se irá hasta que le mate. Estamos a oscuras. A ver si esto funciona. Por delante de la casa. Iré a ver. Allá voy. ¡Es Krieger! ¡Sal de ahí! ¡Fuego! ¿Puedes verlo? No. Harper. Contesta. Decker. ¡Lo tengo! ¡Slocum! ¡Slocum! Hola, Mary. Hola, Bob. Pensé que estarías ahí. Espero que comprendas que mi intención de matarte no era nada personal. Lo comprendo. Bien. Hubo un cambio en mi programa de 24 horas. Ya no eres mi objetivo. Ahora es Calvin Lance. No permitiré que lo hagas. Me decepcionas, Mary. Déjame hablar con Harry Stinson. ¿Me conoces? Lo sé todo sobre ti, Henry. ¿Quieres que siga matando a tus hombres? No. Bien. Entrégame a Lance. No. No uses la lógica, Henry. Él es solo un hombre. Y ninguno de vosotros tiene motivo para protegerle. O
nos ha traicionado. No hagas caso, Henry. Traicionado, una buena palabra. No figura en tu historial. Debí verificarlo en la lista de asesinatos de Dewberry. Fue él quien preparó la bomba para el asesinato de Bomeidi, siguiendo instrucciones de Calvin Lance. Lo sé. ¿Tú ignorabas que estaba preparada para explotar a 10.000 metros? No estaba prevista para un pequeño avión particular. ¿Comprendes, Henry? El objetivo prioritario es destruir a Golem. Era una misión importante. Estabas formándote. No podía decirte la verdad y arriesgarme a que lo echaras todo a perder. Era necesario. Lo que me has hecho. ¡Quédate ahí! Henry, por favor. No hables. No digas una sola palabra. Henry, que salga. No merece salvarse. Dignan, llévatelo. Quisiera verlo muerto, yo le habría matado. Eres imbécil. No soy una máquina. Thank you.
está ahí dentro. Está atrapado. Va a estallar. ¡Corred! Como él. No. Eso creo.